porque no le dan los primeros auxilios a la gente más pobre de Villahermosa. Y por eso estamos aquí, porque son unos conscientes, porque nos están violando nuestro derecho a la salud. Y por eso que estamos aquí, no estamos haciendo nada, pero estamos aquí protestando contra estos funcionarios. Una protesta pacífica. Bueno, para que nos explique realmente el motivo por el cual tú estás encadenado en el día de hoy. Mira, es un reclamo justo que tenemos el municipio de Villahermosa. Es que este lugar llamado salud pública no nos dan los primeros auxilios, nos mandan para el seguro y del seguro lo mandan otra vez para salud pública. Están jugando con la salud de la gente de Villahermosa. No sé si que nosotros no valgamos nada, pero estamos aquí en esta protesta por eso, que queremos que nos den el primer auxilio cuando un motoconcho tenga un accidente, una madre que está dando luz, vemos que en carrito de concho las guaguitas están pariendo a las mujeres. Usted sabe que el seguro está demasiado lejos de aquí de Villahermosa. Es mejor coger para San Pedro y no para el Seguro Social, porque nos están engañando. Y queremos, estamos aquí en esta protesta, un grupo de hombres aquí que se pusieron los pantalones desde las 7:45 de la mañana protestando para que este dé inicio, para que nos den los primeros auxilios los ciudadanos de Villahermosa, porque estos funcionarios no tienen nada de función si no están funcionando. En lo que se construye el hospital. Y lo que queremos es que nos den servicio aquí. Eso es lo que queremos, muchachos. Esa es la administradora, esa es la administradora. Que salga a darle la cara, esa es la administradora. Y aquí no vamos a ver nada, tiene que mirar una grúa. No importa por lo que venga, venga por un accidente, venga embarazada, venga por lo que sea, nosotros estamos para eso. Si se ha dado alguna situación particular, me gustaría conocerla, porque en días pasados se dio una y tomamos cartas sobre el asunto con el médico que no quiso atender, porque es nuestra obligación. De hecho, yo le puedo mostrar todos los referimientos que nosotros tenemos de personas que llegan accidentadas, le damos los primeros auxilios y luego lo enviamos al Seguro Social. Si hay algún caso que no se dio, y cada vez que no se dé, lo hago público y lo digo siempre, mi teléfono está a la orden 24/7 y mi oficina también. Entonces, director, usted nos promete aquí, ante toda esta multitud de gente, que va a ver, le va a dar los primeros auxilios. Siempre, ¿verdad? Si es el que llegó por emergencia, se le da su atención, inclusive, todavía sea una consulta, es la obligación del médico verlo y entonces referirlo a la consulta. Pero, tranquilo, señores, ten la paz. A veces, por un poquito de desinformación, venimos primero a la emergencia. Aunque estemos desinformados, el médico debe atenderlo y después decirle, mire, usted tiene que esto, debe ir a la consulta de medicina interna, de cardiología, y entonces se referirlo. Pero todo el que entre aquí al hospital debe ser atendido. Ok, señores, ya usted... Este es mi plan. Este hospital que viene, lo traje el Silva. Vamos a llegar.